Oh, herramientas. Vale. Dinero ahora mismo. Así a Bueno. rocas azules. Vale, una pregunta. Que sí que, aunque sea spoiler, quiero que me la digas. ¿En algún momento vamos a estar luchando contra algún enemigo y vamos a tener que luchar en la cinta transportadora en vídeo? ¡Mierda! Mal, BioWare, mal. Eso es una oportunidad de hacer escena de acción baratera, macho. Sí. Palomitera, así a cascoporro. ¡Míralo! Si hasta hay mierda de estas para aplastarlo. Sí. Si es que estaba pensado. No lo metieron por falta de presupuesto. Tenía que haber alguna pelea ahí en la esta, luchando contra algo cuerpo a cuerpo. Tirar, que se caiga el Claro, arma. a la vez que luchar vas ahí retrocediendo así, no. Y mientras que se vea de fondo las cuchillas cortando la piedra o Sí. algo y separar así, ah, no. Y salvarte en el último momento. Si es que. La cuestión es, Vamos, separa, eso es elemento tírate. cero, ¿no? Lo han dicho antes. En momento, es elemento cero, Sí. entonces. Entonces sí que no entiendo cómo separar no se tira directa, pero se tira él. Así, ah, todo para mí. ¿Cuánto puede haber ahí? Bastante. Omega es traficante de elemento cero. Claro, bueno, están así, procesan elemento cero, así, procesando, así, pa. Sangre roja, o sea, no, arena roja de esta. Ah, sí, la Así a las drogas lata. para toda la ciudad. Ah, nos estaban atacando antes. Pensaba que no. Creo que tienes una parte ya a la izquierda que no has visto. Más a la ¿Cómo? izquierda, por ahí. Una parte. Ahí. Ah. Ah, ¿es una parte? No. No, Es bueno, son dinero. créditos. Le hemos robado la cartera al soldado muerto. De todas formas, ya no lo iba a aprovechar. Que eso luego es todo moned dinero que se queda no registrado y devalúa la moneda. O sea, que estamos haciéndole un favor a al mercado de Omega. Vale. Tiene esto es así. Bueno, ¿y qué hace este botón? Así empezar a tocarle a todo hasta que resulta que explote. Bueno, ascensores. ¿Me habrán dejado atrapado en el tiempo otra vez? Sí, no puedo moverme. Qué turbio, Oye, un vaya. momento, ¿dónde han dejado a la...? Ah, estás en las sombras ahí, ¿vale? En el rincón, así yo no estoy si no me miras. That wasn't war, babe. That was just warm up. Ya, no hay respuesta ingeniosa, Garrus hubiera dicho algo. Sí. Claro que por lo visto Garrus es un salariano fuera de lo, o sea, un turiano fuera de lo común. Son más estrictos, menos de coña. Llega hasta el reactor, bueno. No se me ocurre ningún motivo por el cual no hacerlo. El escenario mola, macho. Es bastante diferente a lo. Vaya, por Dios, es una trampa. Así venga ya, hombre. Si mata la bola, mátala, mátala. I commend you. Your plan of attack was impeccable. Looks like we were expected. More like lured. I knew the reactor would be the hard target. I gave you no choice but this route. Un segundo, si ya te respondo, que la Coca-Cola me reclama. Why don't you do this in person, Petrovsky? Get your own hands dirty. I take no pleasure in any of this, Commander. You're the ones trying to start a war for the glory of Aria. But now it's over. This isn't over until your next of kin can't identify you. I love your bravado, but have the sense to know when you're beaten. You've been neutralized, and I can leave you there to rot. You might as well give up. Never! ¿Y por qué no cogemos el ascensor por el que hemos venido? I'm not going out like this. Aria, don't. No se necesita. Ah, venga, hombre. ¿Cómo? Está OP. What the hell is she trying to do? Si a mí no me mires. Damn it, Aria, you're forcing my hand. We'll do it your way then. Y no, no teníamos a ningún. No tenemos una experta hacker, a un salariano haciendo no sé qué mierdas. No podríamos coger un robot de estos que hemos reventado cientos y ver a ver qué coño tienen para que no se les. Para que no les desintegre. No, también a lo mejor son robots y esto solo desintegra la carne o algo sí, así. A lo orgánico. No
Eso podría tener sentido. ¿Pero no han pasado tropas? No. ¿No han pasado tropas por los campos de fuerza? No, solamente han pasado robots, ¿no? Vale, entonces tiene sentido, maldito estúpido juego guionistas del Mass Effect que me tienen pillado por las pelotas. Vale, esta batalla la habéis ganado, pero no me rendiré aquí. Maldita sea, me están sobornando con dinero, Juan Pez algo. Se protege a Arya, piezas sueltas, así bueno, ya está decidido. Que yo soy biótico también, Arya, luego me tienes que explicar cómo haces esta cosa de esto, ¿eh? A lo mejor cuando tenga el poder de la bengala puedo hacerlo. ¿Por qué no le doy al triángulo ya y me dejo de gilipolleces? Casi me quitas una barra de vida, pero no ha habido suerte esta vez. ¿De verdad? No, en esta parte me costó muchísimo pasármela, pero muchísimo. Porque solo tenía el camper. ¿Tenías el camper, pero no era vanguardia? No, la segunda vez que me lo pasé, ¿no? Este DLC solo me lo pasé la segunda vez que me pasé el juego. Ah, claro, pero bueno, aún así. Podrías haber vuelto a un punto anterior de guardado en la primera vez y haber hecho los DLCs. Sí. Como hace todo el mundo, quiero decir. Era muy perro. Tenía que follarme a Liara. Sí, era muy perro. Preferí pasarme un juego una segunda vez. ¿Qué sentido tiene ese? Te he visto. Oye, cuánta gente hay aquí. No me extraña que te costara. Toma, ataque desactivar. Sabes que los campos de fuerza no funcionan así, ¿verdad, Arya? Ah, que se va el solo. Spirits, Arya. How did you know you could do that? I didn't. ¿Te han dejado pasar a ti para que lo desactives? Bueno, pues ya estoy tardando, ¿no? Pero antes, todo lo que brille para mí. ¿Y si las dejo morir y reclamo yo Omega, qué pasa? Sí, ni segadores ni nada, yo me quedo aquí. Claro, yo creo que a Sepa no le importaría. Me están viendo de todos los ángulos y yo tengo que ir para otro sitio totalmente distinto. Voy a ir hacia donde tenga que ir y si me vienen por atrás, pues ya cobrarán por ello. Aunque tengo la sensación de estarme dejando cosas tiradas por el suelo y luego no puedo dormir bien por las noches, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué es eso? Lo quiero. Oye, cuántas lucecitas. Sí, tío. Llama la atención. No sé cómo no han puesto aquí lens flare hasta que no se pueda ver la mierda de la proyección esta. Vamos a tocarle a los botones. Sí, contraseña. Amorcito. Yes, and I don't care. Shut it down. Shepard, don't. Try rerouting power away from the force fields. Si no tenías que haberle puesto un gran botón rojo, no tocar. Lo siento mucho. Es instinto normal de Shepard. Y Arya te lo he dicho, joder. No, yo le... Era un gran botón rojo que literalmente había un símbolo de peligro. ¡Hay que darle! No sé para si le estoy dando mientras me dices que no le dé. Así, ups, así, perdona, no puedo oírte. El sonido del clic del botón no me deja escuchar lo que dices. Así el tío está como una puta cabra. Ya no hay barreras. A los batarianos se pueden hacer los héroes. ¡Oh! Tienen Krogan, vale, ahora sí que hemos ganado la guerra. Ahora pueden cargar. Mala que han empezado a correr antes de que se termine de desactivar del todo la barrera. Alguna lampa o se habrá muerto. ¡Ahora! Así, ¡mierda! Que empiece la guerra de guerrillas. Me cae bien el tío ese, no sé qué tiene. Tiene la típica cara de malo. De ruso. Actitud de malo. Ruso maligno. Sí, sí. Ese típico malo de los 90. Never better. That makes one of us. You let thousands die by overloading that reactor. You should have tried, Shepard. Intentar Shepard did what was necessary. No qualms,
Por eso lo traje. Tienes que presentarme la alternativa antes de decirme no, no lo hagas, que hay otra, que hay alguna otra forma, supongo. You fought bravely against those mechs in there, Nyrene. Very impressive. But why can't you bring that same grit when adjutants attack? It's pathetic. You tense up at the mere mention of those abominations. What's going to happen if we run into more Nyrene? Huh? She'll find out what she's really made of. Let's move on. Gladly. The war's starting. I don't mean to miss it. She's never been big on thank yous. Si tengo la barra ya al máximo, ¿qué coño me llamas me da? Sí. Ya. Yeah. Pero bueno, ya había que ser cabrón. Sí, no, hay que ser un cabrón. No puedes darle al botón rojo y luego decir, no, que soy bueno también, estoy claro. De tu parte. Aquí es cabrón 100%. Estamos en Omega, donde fueres, haz lo que vieres. Aquí son todos cabrones. Cabrón, en Omega, macho, es donde el puto batariano de los huevos del mismo bar de Aria me envenenó la bebida de los cojones. Si se mueren unos cuantos batarianos, me da igual. Civilian casualties can't be avoided. You'll have to accept this. Say what you will, Arya. I won't allow senseless deaths. The people are meant to distract Cerberus, not us. I know what to do, Commander. Arya, bring her. Report. My team is scouting the maintenance tunnels. We've encountered Cerberus forces escorting engineers. They're moving gear. Look to be setting explosives to the station's central support columns. Bray, engage. Delay them as long as you can. We're coming. Me pregunto yo, si no hubiera tantos borchas y batarianos en Omega, ¿escogería las mismas opciones que estoy escogiendo aquí? Probablemente no. Yes. Nyrene, lead the frontal assault. Shepard and I will meet you in the markets after we've taken care of those bombs. Of course. Don't count on me building your memorials if you get yourselves killed. Don't get ahead of yourself. The only route to the central column is through the tunnels. Buenos días en la guerra. Estúpido robot. No funcionan bien, hay que ajustarlo al circuito a un macho. Es a base de cargas. A base de collejas para terminar con ellos. Vamos, Salariano, a ver si puedes encontrar alguna forma de sacrificarte por el resto. ¿Tratamiento de aguas? Estamos luchando las alcantarillas. Que lo de Cerberus de boquilla mucho, sí, la fuerza de los humanos ante todas las razas, pero bien que usan nada más que robots para enfrentarse a la gente, hostia puta. Así humanos, la así yo también. Y humanos, eso ya no es humano tampoco, eso ya es... Eso ya es cosa rara. Mitad humano, mitad zombie, extraño. Si no, es que así mejoramos las capacidades de... Así mejoramos a la humanidad, no sé qué, ¿no? ¿Tú les has visto la cara? Y les das mente de colmena. O sea, si me dices que le vas a poner unas lentillas como las tuyas, vas a hacer que la gente nazca con los ojos que tienes tú, hombre ilusorio, eso es una ventaja. Tener cara de zombie, inteligencia de zombie y esas cosas no me parecen ventajas para la humanidad. He vuelto al mismo sitio, ¿cómo? No, es parecido. No, es jodidamente, es copia y pega. Estoy en el otro pasillo, pero es copia y pega. Esto han cogido el mapeado, han hecho copiar y pegar. Es la técnica para hacer mapas de multijugador de capturar la bandera. Tiene que ser simétrico. Haz la mitad, la copias, la pegas, sí, y la inviertes. Y le das la vuelta. Es lo que han hecho aquí. Solo que no han puesto el Salariano y quien más hubiera aquí. Una cosa, Arya. ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Por qué tienes puesto esto pero a la vez no? Ups, botón equivocado. Arriba la puerta. Bueno, era una idea. Pero que a veces se cambian los poderes porque sí. Vale, bien. Y ahora que he llegado aquí, no era aquí, ¿verdad? Ah, no, vale. Ups.
Tengo que darle al botón que está en esta parte, pero no está en la otra, aunque sea exactamente igual. Sí. Tiene todo el sentido del mundo. Nada, puedes pasar. Si usted lo dice, puedo tirarme de abajo, hay cosas que robar. ¿Qué? Pero es como había un puente. Ya, pero la velocidad de estos personajes no es normal, tío. Está detrás mío y de repente fue en la otra orilla y yo, hostia puta. Vale, venga, es el sofá. Es el... Creo que está regular. ¿Es tu sofá? No. ¿Tampoco estás flotando en el aire? Si estás levitando, nena. Si es mi sofá, vale que te estés enfadada por lo del sofá, pero ¿puedes bajar al suelo como el resto de las personas? Sí, es la misma zona otra vez, pero ahora invertía para el otro lado. Vale, también más F siempre tira un poco de... Sí, bueno, hay que reciclar un poco. También son las alcantarillas, a nadie le va a importar, claro. Mucho, que es que la alcantarilla de este barrio sea igual a la alcantarilla de dos barrios más para adelante, ¿no? Pero... ¡Ah! Oh, Aria, gracias. Se ha desintegrado. Ataque piececito. Gracias, Juanpe, por los consejos. No sé el tiempo que estaría yo intentando matar a estos subnormales si no me hubieras dicho tú eso. Que no se me iba a ocurrir a mí. Mira cómo se la lleva puesta. Llevan el... Vale, un momento. Esta es optativa. Guay. Dinero. 1500 créditos y se acabó. Bueno, no puedo quejarme, supongo. Pero puedes derivar al aire. Lo puedo hacer. ¿Verdad que sí, Aria? Tiene que haberse currado, macho, otro puzzle distinto al del 2. Tiene que haber. O sea, es que no es muy difícil curarse un puzzle para abrir puertas. Cualquier puzzle, un 3 en raya, algo ya, para que termine de ser un poco ridículo. El 2 es que había cosas ridículas. Y bueno, pues une este dibujo con este otro, este con este, y dices, ¿qué dificultad tiene? Ni siquiera por tiempo, ni siquiera... ¿Qué? Casi no era infalible, casi. Vale, entiendo lo típico de colarse por la ventilación, pero es que literalmente es una puerta con trampa, o sea, no es que sea ventilación. Sí, que no he montado las puertas detrás de los ventiladores, básicamente. Me pregunto cuál será la otra. La zona. Me pregunto cuál será la otra opción, macho. Los DLCs los voy a tener que rejugar. No, es que tengo que rejugar la trilogía entera con todas las decisiones, es que macho. El puto Mass Effect siempre te quedas con ganas de... ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho esto otro? ¿Y si me hubiera liado con Jack? No, ya... ¿Y si me hubiera liado con Garrus siendo un hombre? Creo que no está esa opción. Creo que no, pero el hombre hormiga. ¿Cómo que? Ah, vale, sí. Vale. Buenos días, chicos. Seguir a lo vuestro. No, no. Ten cuidado porque te ponen torretas, ¿eh? Y te guiscan bastante. Mira qué bien. A ver, ¿quién ha sido? ¿Me he metido con vosotros? No. Pues ya está. Creo que los de Cerberus están un poco sobreestimados. No es tan difícil. No. Puto sepa, macho. Es que estoy un poco... No, pero hombre. El DLC lo suyo sería un poco jugarlo cuando ya llevas... bastante de juego y tampoco llevo tanto, o sea, vale, no, sí llevo bastante de juego, pero ni siquiera he ido todavía a lo de las salarianas, o sea, Tesia. Tal vez esto sería como después de Tesia ya, o cuando tengas la opción, mucha gente jugará los DLCs cuando está al final del todo el juego. Sí, yo te digo que cuando lo jugué que llevaba nada, me jugué el de Omega y la barra de virtud me subió al máximo después de pasármelo, yo macho, por cuánto me han dado. Creo que la gente supongo que jugará esto cuando ya pueda hacer la última misión de todas del juego. Que yo todavía no puedo hacerla, que yo sepa. Pero como hay tantos letreros ya en la galaxia de cosas optativas, ya no sé si sí o si no. Pero... supongo que... no te escondas el humo, que sé que estás aquí. Aunque no puedo hacerte cargas, te puedo matar a collejas aún. La gente estará más cheta que yo todavía cuando haga esta misión, entonces va a ser un paseo. Para ellos. Sí, o sea que muy difícil tampoco es.
¿Dónde? Ah, por cierto, Aria, no te he revivido al final. Ah, no, sí. ¿Por qué sales en oscuro? ¿Se habrá bugueado o estará aquí haciendo algo que no me permite hacer nada con ella? We're clear. Good. Nairine, things are under control here. No tienes orejas. A lo mejor sí, pero dentro de, debajo de eso. Move forward. Keep that flank covered. Yes, boss. Tenemos que ayudar a esta. We're holding our own, but Cerberus has started targeting the civilians. Mejor. Reports of casualties are coming in from all sectors. Just get to the rendezvous point. That's all that matters. Not in my world. Nairine out. Eso se va a quedar defendiendo a los civiles. So how exactly do we get to afterlife from here? Oh, afterlife, I'm thinking a straightforward approach for a change. Pero ha venido mucho antes el afterlife que no ahora, de repente. El otro también. Uy. Vale, gracias. Pero luego cuando hago que hagas eso a la puerta no pasa nada. Es como al final me acabas dando la razón, Aria. Momento. ¿A dónde crees que vas? Ah, es un botiquín. Esto de aquí no es un botiquín, antes era. Ah, es verdad, gastó un modigel porque esta tía se murió defendiendo su estúpida ciudad. Oh no. Debemos disparar los poderes bióticos y nos hay que derivarlo, ¿eh? Al final son unas escaleras. Espacio pequeño. ¿No hay objetos? Venga. Ponme aquí un algo, ponme un. Alguna mejora para algún arma que luego jamás usaré. Pero por lo menos. El sentimiento de haber. De haber logrado algo. ¿Ves? Aquí, por ejemplo. Oh, mira, he conseguido esto. Ya soy mejor que quien no lo haya descubierto. Aunque se vea a kilómetros. Dios. Son gente random. Son tontos hasta para entrar en escena, macho. Ya no os tengo ni que matar yo. Se matan ellos solos. Y no puedo golismear que tenían el pad de datos ese. Vale, supongo. Eso no debe ser bueno. Me aseguro que están los auxiliares dando por culo. Oh, eso es bueno. Quiero matar más auxiliares. Y... aunque ya que me has dicho que no, ya más. Esperaba que hubiera otro tipo de. ¡Mira los auxiliares! Cualquier parecido con películas, otros videojuegos, que haya cualquier típica escena de aparece un enemigo más fuerte y pase esto exactamente igual, el parecido es totalmente coincidencia. ¿Te acuerdas en el primer Gears of War? Cuando aparecían los... No, en el segundo Gears of War, cuando aparecían los locus infestados. Sí, estaban luchando los unos con los otros. Los literalmente la misma escena. Igual, bueno, no había ningún cristal para estrellar a nadie, pero... es la típica escena, macho. Sí, cuando que... algún alien atrapa a varios soldados. También, escenas del mismo estilo. Son escenas que siempre quedan bien donde las pongas. Tú estás viendo Brokeback Mountain y de repente metes un alienígena así, matando civiles, pues también queda bien. No desencaja, no desentona para nada. Looks like they bit off more than they could chew. We should get a move on. ¿Un armario? Es que macho. ¿Eso es un armario? Bueno, pero los créditos no me vienen mal. Bueno, tampoco los gasto. Cuando terminemos el DLC de Omega, haré un capítulo antes del de la Ciudadela, porque... Vale, espérate un momento, ¿no hay nada más aquí? O sea que no era por aquí. Ajá. Eso explica todo. Cuando terminemos con el DLC de Omega, antes de hacer el de la Ciudadela, que ya lo tengo comprado, descargado y todo, querría ir, irónicamente, a la Ciudadela a completar cosas que están pendientes. Sin Juan Pedro, tampoco lo voy a traer aquí para decir... Para hurgar en la Ciudadela. Para hurgar, compraré... El caso es que lo grabaré y probablemente haga una especie de montaje o algo para que no sea tan pesado, porque a veces ir a la Ciudadela es un puto coñazo.